Welcome to the Nampa Public Library's Kindergarten Readiness Series. My name is Asia and this is Alexis. Alexis speaks Spanish and is here to translate what is said so that more people can benefit from the information in this video. Today we are focusing on introducing this workshop series, how to successfully use the assessment with your child, and the importance of social emotional learning. To verify you've attended this session, we'll be dropping a word of the day at some point during this video. After the session is ended, email Bienvenido a la serie de preparación para el Kinder de Infantes de la Biblioteca Pública de Nampa. Mi nombre es Alexis y ella es ella. Hablo español y estoy aquí para traducir lo que se dice para que más personas puedan beneficiarse de la información de este video. Hoy nos enfocamos en presentar esta serie de talleres como usar con éxito la evaluación con su hijo y la importancia de aprender habilidades socioemocionales. Para verificar que asistió a esta sesión, publicaremos una palabra de día Algun momento durante este video. Después de la sesión, envío un correo electrónico con la palabra de día al correo electrónico que se indica a continuacion en nuestra descripción. The purpose of this series is to expose you and your child to information that will add to their success in kindergarten. You are your child's first and best teacher in the Nampa Public Library. Is here to support you in that role. This workshop series has been broken into 10 different segments. You are watching segment 1 of 10 in this series. Each segment will focus on a basic kindergarten readiness skill that you as a caregiver can help your child develop and strengthen. El propósito de esta serie es exponerlos a usted y a su hijo a información que introducir a su éxito en el Kinder. Usted es el primer y mejor maestro de su hijo y la biblioteca pública de Nampa está aquí para apoyarlo y ese es papel. Esta serie de talleres se ha dividido en 10 segmentos diferentes. Estás viendo el segmento uno de los 10 de esta serie. Cada segmento se centrará en las habilidades básicas de preparación para el kinder que usted como cuidador puede ayudar y que su hijo se desarrolle y fortalezca. We will introduce each skill by defining what it is and why it's important. Then we will go over some suggestions for activities that you can do with your child at home that are easy to prepare and fun for your child. A summary of the activities and skill worksheets are listed on the webpage for easy access. Next, we recommend one English book and one Spanish book focusing on that segment skill. Our hope is that your child goes to kindergarten well prepared to learn and grow. By using these skills, concepts, and tools, you are building a solid foundation for your child's academic and social success. Introduciremos cada habilidad defendiendo qué es y por qué es importante. Luego repasaremos algunas sugerencias de actividades que puede hacer con su hijo en casa y que son fáciles de preparar y divertidas para él. En nuestra página se incluye un resumen de las actividades y las ollas de trabajo de habilidades para facilitar el acceso. A continuación... Recomendamos un libro en inglés y un libro en español que se centren en la habilidad de ese segmento. Nuestra esperanza es que su hijo vaya a Kinder bien preparado para aprender y crecer. Al usar estas habilidades, conceptos y herramientas, está construyendo un base solida para el éxito académico y social de su hijo. the kindergarten readiness skills that we're focusing on in this 10-part series include social and emotional learning, colors, shapes, letters and sounds, counting and numbers, gross motor skills, fine motor skills, rhyming and story sequencing, and science. We demonstrate how to administer the pre- and post-assessment with your child, Y wrap up with a summary of the skills and tips for future success. Las habilidades de preparación para el kinder en las que nos enfocamos en esta serie de 10 partes incluyen aprendizaje social y emocional, colores, formas, letras y sonidos, contra y números, habilidades mortadas, gruesas, habilidades mortadas finas, rismas. Demostramos cómo administrar la evaluación previa y posterior a su hijo y concluimos con un resumen de las habilidades, una lista de verificación de preparación para el kinder y algunos consejos para el éxito futuro. To begin, it's helpful to assess where your child is on their journey to kindergarten readiness. We have put together a general assessment to gauge where your four year old is excelling and where they could use support from their caregivers. I have it here with me. This assessment is to be used as an educational tool for success. This is not a test of your four year old's intelligence or of a caregiver's competence. We will go over what is on the assessment, how it's intended to be used, some pointers, and then model a demonstration with do's and don'ts. Para comenzar, es útil evaluar dónde está su hijo en su camino hacia la preparación para el kinder. Hemos elaborado una evaluación general para evaluar en qué aspectos sobresale su hijo de cuatro años y qué áreas podrían necesitar el apoyo de sus cuidadores. Esta evaluación se utilizará como una herramienta ejecutiva para el éxito. Esta no es una prueba de inteligencia de un niño de cuatro años o la competencia de un cuidador. Repasaremos lo que está en la evaluación, cómo se pretende que se use y algunos consejos y luego una con lo que se debe y no se debe hacer. So this is what the assessment looks like. The first page is just a guide on how to use it. Um, the second and third page have the questions of the assessment. And then some of the questions um, also need a chart, for example, um, there's a line cutting chart so your child will use scissors and try and follow the lines to cut them out there's a shapes chart a color chart and then the last one is an alphabet chart and they have upper and lower case letters hay ocho paginas incluidas de esta evaluacion la primera pagina es un guia sobre como usar la evaluacion y su proposito Las páginas segunda y tercera son las preguntas de evaluación que se utilizarán junto con cuatro cuadros adicionales. Hay un table de formas, un table de colores, un table de letras y una página que corta de líneas que demostrará Sus habilidades mortaras finas. Now that we know all the pages that are included, let's go over the two pages that have um, the questions of the assessment. For each question, ask your child to demonstrate the skill, modeling the skill, or minimal directions if necessary. Let your child demonstrate the skill without assistance or corrections. This is the most important thing to keep in mind when administering this assessment accurately. After you've modeled the skill or given minimal directions, don't intervene to assist your child in doing the task. The goal is to become aware of what your child can do independently. Cómo aplicar la evaluación ahora que conocemos todas las páginas que se incluyen. Repasemos la segunda y la tercera página. cuáles son las preguntas de la evaluación y cómo usar las cuatro tablas adicionales para cada pregunta pídale a su hijo que demuestre la habilidad modelando la habilidad o instrucciones mínimas en es necesario deje que su hijo demuestre la habilidad sin ayuda ni Correcciones. esto es la más importante a tener en cuenta a administrar esta evaluación con precisión después de haber modelado la habilidad o dado instrucciones mínimas no intervenga Para ayudar a su hijo a realizar la tarea. El objetivo es tomar conciencia de lo que su hijo puede hacer de forma independiente. We are going to model three of the questions with do's and don'ts. Let's start with the first question. The first question says Can your child tie their shoes? While your child is wearing two untied shoes, model tying one shoe. Ask your child to tie the second shoe. Let your child now try independently without further verbal or physical directions, clues, or prompting. Do. Tie one shoe, ask the child to tie the second shoe, sit back and watch. Don't. Correct the child while they are trying to tie their shoe. Vamos a modelar tres de las preguntas que se deben o no se deben hacer. Comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿Puede su hijo atarse los zapatos? Mientras su hijo usa dos zapatos desatados, módele atando un zapato. Pídele a su hijo que se ate el segundo zapato. Deje que su hijo intente ahora de forma independiente sin más indicaciones pistas o indicaciones verbales o físicas. Hacer, ate un zapato, pídale al niño que se ate el segundo, siéntese y observe. No hacer, corrija al niño mientras intenta atar el zapato. All right, the next question is, how many colors can your child name correctly? For this one you'll be using the color chart. Ask your child to identify colors as you or your child points to each individual color. Count the number of colors your child correctly identifies. If there is a color your child doesn't know, move on to the next color. If there is a color your child incorrectly identifies, move on to the next color. Let your child try to recite the name of each color without further verbal or physical directions, clues, prompting other than what is this color, if necessary. Do. Point to each color and ask, What is this color? Let the child answer and move on to the next color. Don't. Give your child clues. You know this color, remember? It's the same color as a stop sign. It begins with an R. ¿Cuántos colores puede nombrar correctamente su hijo? Utilice la tabla de colores. Pídale a su hijo que Los colores cuando usted o su hijo señalen cada círculo del color. Cuente la cantidad de colores que su hijo indifica correctamente. Si hay un color que su hijo no conoce, pase al siguiente color. Si hay un color que su hijo indifica incorrectamente, pase al siguiente color. Deje que su hijo trate de recitar el nombre de cada color sin más indicaciones visas o indicaciones verbales o físicas que no sean qué colores si necesario. Hacer, señale cada color y pregunte qué color es este. Deje que el niño responda y pase al siguiente color. No debe darle pistas a su hijo. ¿Conoces este color? Recuerde, es del mismo color que es una señal de ato. Comienza con un R. One of the other questions on the assessment is: Can your child write their first name with a paper and a writing utensil? let your child try to write their first name independently without further verbal or physical directions, clues or prompting. Do. Can you write your name on this line? Here's a pencil. Don't correct your child. Erase these two letters and switch them. It should be V and then a an A, not A then V. Otra pregunta. ¿Puede su hijo escribir su primer nombre con papel y lápiz para escribir, pídale a su hijo que escriba su primer nombre en esta línea. Deje que su hijo intente escribir su primer nombre de forma independiente sin más indicaciones, pistas o indicaciones verbales o físicas. Hacer, ¿puedes escribir su nombre en esta línea? Aquí tienes un lápiz. No corría a su hijo. Borré estas dos letras y cambiélas. Debe ser B y luego A, no A y luego B. There will be plenty of time and opportunities for you to work on areas that your child needs support from you in. To ensure that the results of this assessment are accurate, please let your child demonstrate these tasks independently and without correction we hope that this tool will be used to help gauge where your child is on their journey to kindergarten readiness and allow you to focus some of your efforts in areas that they could use some support from you in. mucho tiempo y oportunidades para que trabaje en las áreas en las que su hijo necesita su apoyo para de sus resultados de la evaluación sean precisos. Deje que su hijo demuestre estas tareas de formas impendiente y sin corrección. Esperamos que esta herramienta se utilice para ayudar a evaluar dónde se encuentra su hijo en su camino hacia la preparación para el kinder y le permitirá concentrar algunos de sus esfuerzos en áreas en las que podrían necesitar su apoyo. There is a link in the description to this pre-assessment in English and Spanish. We encourage you to save the results of this. Assessment and to conduct a post-assessment later after you've completed this series and compare the results to see the progress your child will have made. Hay un enlace en la descripción de esta evaluación previa en inglés y español. Le recomendamos que guarde los resultados de la encuesta y realice una evaluación posterior. después de haber completado esta serie y comparé los resultados para ver el progreso que habrá logrado su hijo. we have introduced our series and the skills we, it will cover gone over the pre-assessment and how to use it and the last thing to cover in this segment is the importance of social emotional learning. While your child is progressing in their journey to kindergarten readiness, social and emotional skills will go hand in hand in learning about all of the topics we will cover and continue to be a part of the rest of their educational journey from elementary all the way up through high school and beyond. Okay. Hemos presentando nuestra serie y las habilidades que cubría. Repasamos la evaluación previa y cómo usarla. Y lo último que debemos cubrir en este segmento es la importancia de las habilidades socioemocionales. Mientras su hijo progresa en su camino hacia la preparación para el kinder, las habilidades socioemocionales irán de la mano para aprender sobre todos los temas que cubrimos y continuarán. Siendo parte de restos de su viaje y cultivo, desde la primaria hasta el final, hasta la escuela secundaria y más allá. Social emotional learning helps children develop self awareness, self management, social awareness, relationship skills, and responsible decision making in their home, school, and community. It is the process by which children gain and apply knowledge and skills to express the social and emotional aspects of life in a successful way. El aprendizaje social y emocional ayuda a los niños a desarrollar la conciencia de sí mismos. El autocontrol, la conciencia social, las habilidades para relacionarse. y la toma de decisiones responsable en su hogar, escuela y comunidad. Es el proceso mediante el cual los niños adquieren y aplican los conocimientos y habilidades para expresar los aspectos sociales y emocionales de la vida de una manera Exitosa. With social emotional learning, children can develop healthy identities, manage emotions, gain confidence, achieve goals, show empathy, manage stress, solve problems, establish supportive relationships, and make appropriate decisions. Learning these skills is important because it offers children a foundation for a safe, healthy, and positive learning environment and increasing their ability to be successful in any situation. con el aprendizaje social y emocionales los niños pueden desarrollar identidades saludables manejar emociones ganar confianza alcanzar metas mostrar empatía manejar el estrés resolver problemas establecer realizaciones de apoyo y tomar decisiones apropiadas aprender estas habilidades es importante porque ofrece a los niños un base para entorno de aprendizaje seguro saludable y positivo y aumenta Su capacidad para tener éxito en cualquier situación. In kindergarten, your child would use their social emotional skills to seek solutions when a real or potential conflict arises. For instance, when they're asked to share glue or take turns for the drinking fountain, when they need to express their emotions after being accidentally tripped, when another student colors on their paper, or when they need to return to the classroom from recess but want to continue playing. Other examples showing empathy for others who lost in a game or aren't feeling well, or being able to recognize a situation where they would need to use words like please, thank you, may I help, or I'm sorry. En el Kinder, su hijo utilizará sus habilidades socioemocionales para buscar soluciones cuando surja un conflicto real o potencial. Ejemplo, cuando pidieron compartir el pegamento o turnarse para a bebedero, cuando necesitan expresar sus emociones después de haber tropezado accidentalmente, cuando otro alumno colorea su papel o cuando necesitan regresar al AlUA después de recreo, pero quieren seguir jugando. Otros ejemplos incluyen mostrar empatía por otros que perdieron en un juego o que no se sienten bien. o ser capaz de reconocer una situación en la que necesitarían usar palabras como por favor, gracias, puedo ayudar o lo siento. One of the most effective ways to teach a child a social emotional skill is by their caregiver modeling that behavior. If you'd like your child to use the phrases please and thank you. Model using those phrases with your child and let your child overhear you using those phrases with others. You can also narrate what you're doing to give your child a better understanding of when it's appropriate to use those phrases. Una de las formas más efectivas de enseñarle a un niño una habilidad socioemocional es que se cuidador modele ese comportamiento. Si decía que su hijo usa las frases por favor y gracias, modele a uso de esas frases con su hijo y deje que él lo escuche usando esas frases con los demás. También puede narrar lo que está haciendo para que su hijo comprenda mejor cuando es apropiado usar esas A real life example could sound like this. Grandma helped me take your backpack out to the car while I carried you. That was kind of her to help me. Did you hear me say, "Thank you for carrying Ava's backpack to the car. That was a big help to me." When people help us out, it's polite to say thank you. Make sure you stay focused on the positive, the do, rather than the don't. Part of modeling is being an attentive, empathetic listener. Repeat back what you hear your child telling you through words, tone of voice, facial expressions, and actions in language that they can understand. This lets your child know that, they are, that you are really hearing them and are understanding what they are feeling or about the problem or situation. Un ejemplo de la vida real podría sonar. Así, abuela me ayudó a llevar tu mochila al carro, fue muy amable por su parte al ayudarme. Me escuchaste decir gracias por llevar la mochila de Eva al carro. Eso fue de gran ayuda para mí. Cuando la gente nos ayuda es de buena educación dar las gracias. Asegurarse de concentrarse en lo positivo, el hacer, el lugar de no hacer. Parte de modelado es ser un oyente atento. Repita lo que escuche que su hijo le dice a través de palabras, tono de voz, expresiones fáciles y aniciones en un lengua que pueda entender. Esto le permite a su hijo saber que usted realmente lo está escuchando y comprende lo que está sintiendo o sobre el problema o la situación. Acting out stories is a great way for your child to identify emotions and model positive conflict resolution strategies. We encourage you to act out your child's favorite stories that they have read, heard, or watched. While you're listening, reading, or watching these stories, you can point out the character's emotions or ask your child to identify the emotions they think that character is experiencing. Repensar historias es una excelente manera para que su hijo indifique emociones y modele estrategias positivas de. de conflictos. Le recomendamos que represente las historias favoritas de su hijo que haya leído, escuchado o visto. Mientras escuchas, lees o miras estas historias, puedes cenarla, las emociones de persona o pedirle a su hijo que indifique Las emisiones que cree que está experimentando en personaje. A real life example could sound like this if you're watching the movie Finding Nemo. Look at Nemo's dad, Marlon. How do you think it makes him feel that Nemo was captured by a scuba diver? Can you see how sad his face looks? Poor Marlon, I bet he could use a hug or a friend to talk to right now. Later, after the movie is ended, you could act out the story with your child. Let them lead and prompt them with questions that sound like this. Can you remind me how Marlin felt when Nemo was captured by a scuba diver? Was his face happy, like this, or was his face sad, like this? You can also have your child draw emotions if they like to draw, or you could draw them and have your child identify different feelings and emotions. Who looks happy? Angry? Or nervous? Lonely? Excited? Mira al papá de Nemo, Marlen. ¿Cómo crees que le hace sentir que Nemo fue capturado por un buzo? ¿Puedes ver lo triste que se ve su rostro? Pobre Marlen. Apuesto a que le vendía bien un abrazo o un amigo con quien hablar ahora mismo. Más tarde, cuando termine la película puede representar la historia con su hijo. Permítales liderar y motivarlos con preguntas que puedan sonar así. ¿Puedes recordarme cómo se sintió Marlene cuando Nemo fue capturado por un buzo? ¿Su rostro se ve feliz así? o su cara se vea triste así. También puede hacer que su hijo dibuje las emociones si le gusta dibujar o puede dibujarlas y hacer que su hijo identifique diferentes sentimientos y emociones. Quien luce feliz o enojado o nervioso. solitario, emocionado. When your child has a big reaction to a big emotion, as frustrating as it could be for you, help coach them through it. Let your child know that it's okay to feel how they feel, and let them experience that emotion safely. After your child has calmed down is a perfect opportunity to talk about what happened, how it could be resolved better in the future, and even act out the situation again so your child can go through the motions. Cuando su hijo tenga una Reacción grande y una gran emoción por frustrante que pueda ser para usted, ayúdelo a superarla. Hágala saber a su hijo que está bien sentir cómo se siente y permítale experimentar esta emoción de manera segura. Una vez que su hijo se haya Calmado es una oportunidad perfecta para hablar sobre lo que sucedió. Una vez que su hijo se haya calmado, es una oportunidad perfecta para hablar sobre lo que sucedió, cómo podría resolverse mejor en el futuro e incluso representar La situación nuevamente para que su hijo puede seguir los movimientos. For example, if your child was playing a board game and flipped over the board when they lost, let your child know that it's okay to feel frustrated when they lose a game. After your child has calmed down, talk about the events that transpired. Reinforce to your child that feeling frustrated that they lost is okay. What is not okay is flipping the board over when they lose. That damages the game and may break it. Ask your child to help you brainstorm some ideas for what they can do next time they feel frustrated that they lost a game, and then act out the situation again so they can go through the motions of how the situation can have a better ending. Por ejemplo, si su hijo estaba jugando un juego de mes y volcó al tablero cuando perdió, hágale saber que está bien sentirse frustrado cuando pierde en un juego. Después que su hijo se ha calmado, hable sobre los eventos que ocurrían. Refuérdele que sentí ser frustrado por haber perdido está bien. Lo que no está bien es voltear el tablero cuando pierde. Eso daña el juego y puede romperlo. Pídale a su hijo que lo ayude a pensar en algunas ideas sobre los que puede hacer la próxima vez que se siente frustrado por haber perdido un juego y luego vuelva a representar la situación para que pueda seguir los movimientos de cómo la situación puede Sometimes it's helpful to have three or four main house rules to maintain a safe and caring family. Main rules could include be safe, be kind, be respectful, take care of things, or use kind words. Children need help learning what those main rules mean and they will need reminders. When enforcing these rules, use the main rule and then a specific example strategy. Pay your main rule be kind. With a specific little example of what you'd like your child to learn. For instance, be kind. Use a quiet voice when your sister is taking a nap. Be safe. Stay on the sidewalk when we go on a walk. Take care of things. Put the crayons away in a jar when you are done. Use kind words. Say thank you when your sister helps clean your room. Keep the specific examples framed in positive terms so your child will stay focused on what you want them to do instead of what you don't want them to do. A veces es útil tener tres o cuatro reglas de la casa principales para mantener una familia segura y solidaria. Las reglas principales podrían incluir ser seguro, ser amable, ser respetuoso, cuidar las cosas, usar palabras amables. Los niños necesitan ayudar para aprender qué significan esas reglas principales y necesitarán torios Al hacer cumplir las reglas utilice las estrategias de regla principal, ejemplo específico, conviene su regla principal, sea amable, con un pequeño ejemplo específico que decía que su hijo aprenda, por ejemplo, sea amable, usa un voz tranquila cuando su hermana duerma la siesta. Cuídate, quédate en la acera cuando salgamos a caminar. Cuida las cosas, guarde los creones en el frasco cuando haya terminado. Use palabras amables. Da las gracias cuando tu hermana te ayude a limpiar tu habitación. Mantenga los ejemplos específicos enmarcados en términos positivos para que los niños se concentren en que lo que usted quiere que hagan en lugar de lo que no quieren que hagan Help your child understand the consequences of behaviors. All behaviors have consequences, some good and some bad. Help your child make the connections between their actions and what happens in response. And you can point out others' actions and what happens in response. For example, if a child turns over a box of stuffed animals, that behavior has produced a messy and unsafe floor. The consequence, the child has to pick up the stuffed animals and put them away. To limit power struggles, make sure to use a neutral tone of voice and keep consequences directly related to the action. Ayude a su hijo a comprender las consecuencias de los compartimentos. Todo comportamiento tiene consecuencias, algunas buenas y otras malas. Ayúdelos a hacer conexiones entre sus acciones y lo que sucede en respuesta y puede señalar las acciones de otras y lo que sucede en respuesta. Por ejemplo, si un niño voltea un caja, de peluches, ese comportamiento ha producido un suelo desorientado e inseguro. La consecuencia: el niño tiene que recoger los peluches y guardarlos para limitar las luchas de poder, asegurarse de usar un tono de voz neutral. Y mantenga la consecuencia directamente relacionado con la acción. If you see a behavior with a friend or neighbor or watching a TV show or movie and a character makes a behavior choice, talk about how the character's behavior has produced a consequence. For instance, that little boy helped his mother find their kitten lost in the house. Now the kitten is safe and the mom is pleased with him helping his family. Do you think that he did the right thing searching his room? Another example could sound like That little boy won't share his toy car with his sister. Now she's sad and she can't have a turn playing with it. What do you think he should do? How do you think he feels? How do you think she feels? What would happen if they took turns? ¿Sí si ves un con un amigo o vecino o estás viendo un programa de televisión o una película? Y un personaje toma una decisión de comportamiento. Habla sobre cómo el comportamiento del personaje ha producido una consecuencia. Por ejemplo, ese niño ayudó a su madre a encontrar a su gatito perdido en la casa. Ahora el gatito. Está salvo y la mamá está contenta de que él ayude a su familia. ¿Crees que hizo lo correcto al registrar su habitación? Otro ejemplo es: Ese niño no compartirá su carro de juguete con su hermana. Ahora está triste porque no puede jugar con él. ¿Crees que debía? Hacer. ¿Cómo crees que se siente? ¿Cómo crees que se siente ella? ¿Qué pasaría si comparte? You can find a link to a list of the activities that were mentioned and the pre-assessment in the description below. Puede encontrar un enlace en una lista de estas actividades y la evaluación previa en la descripción a continuación. We've learned a lot about the importance of social emotional learning today. Your child's social emotional skill set will go hand in hand with their educational journey into kindergarten and beyond. The more positive opportunities you give your child for social emotional learning at home, the more prepared your child will be for kindergarten. Hemos aprendido mucho sobre la importancia de aprendizaje socioemocional en la actualidad. El conjunto de habilidades socioemocionales de su hijo irá de la mano con su viaje educativo en el kinder y más. Cuantas más oportunidades positivas le dé a su hijo para el aprendizaje socioemocional en el hogar, más preparado estará su hijo para el kinder. our word of the day is empathy. after you've viewed this entire video, please email the word empathy to the email address listed below in the description. nuestra palabra de día es empatía. una vez que haya visto este video completo, envíe un correo electrónico con la palabra empatía a la dirección de correo electrónico que figura en la descripción. There are two books that we'd like to recommend. The first is The Way I Feel by Jan and Kane. This book explores all kinds of emotions and what they feel like. El segundo libro que nos gustaría recomendar es Como Dicen Estoy Enojado, Los Dinesarios por Jane Yolen. Este libro trata sobre el drama de los dinesarios. You can use our online catalog or download our library app, IDA, from your app store to place these books on hold. Puede usar nuestro catálogo en línea o descargar la aplicación de la biblioteca. desde su tienda de aplicaciones para poner estos libros en esperar. We hope that the information in this video has given you a greater understanding of why giving your child more opportunities develops their social emotional skill set will add to their success upon entering kindergarten. Thank you for watching. Esperamos que la información de este video le haya dado un mayor comprensión de por qué darle a su hijo más oportunidades para desarrollar su conjunto de habilidades socioemocionales contribuirá a su éxito al ingresar el kinder gracias por ver lo que se dice para que más personas puedan beneficiarse de la I'm sorry. Okay. Oh, uh, there, there is. nos I'm so sorry. I'm not good at this. No. Okay. Oh gosh. Hoy nos enfocamos en presentar este. The purpose of this series is. <coughs> Don't give up on me. <laughs> oh my gosh come on <laughs> this is so annoying ask your child to write their first name let your child to write to the, <laughs> when they need to express their emotions after being accidentally tripped when another student colors on their paper or when they really need Ugh. don't don't do it <laughs> okay if you if you um. <laughs>